Y vamos a hablar un poquito de la nueva generación de consolas, concretamente sobre PlayStation 4. ¿Os imagináis cómo se pudo empezar a crear la idea de crear una cuarta PlayStation? Muchos de vosotros diréis, muy fácil, lo único que busca Sony con PlayStation 4 es ganar dinero. Bueno, efectivamente, sí, pero ¿no os pica la curiosidad de saber cómo fue creada PlayStation 4 y por qué? Bueno, pues el arquitecto encargado de crear PlayStation 4, Mark Cerny, ya sabía en 2007 que PlayStation 3 tenía algunos problemas en cuanto a su diseño. Se trataba de una plataforma en la que era más difícil desarrollar que en PC o Xbox 360, un problema que ha tenido siempre la PlayStation 3, reconozcámoslo, ha sido muy complicado trabajar para ella, aunque luego los juegos se viesen mejor que en Xbox 360 en algunos casos. Y esto lo único que ha conseguido ha sido ennegrecer el catálogo de PlayStation 3 en cuanto a calidad, ya que la mayoría de los juegos multiplataforma han funcionado mejor en Xbox 360, y no porque sea mejor consola, ojo. Nos encontramos en el año 2007. Cerny empezaba a investigar en la máquina sucesora PlayStation 4 y esos famosos procesadores X86. Ojo a sus palabras, probablemente tenía más pasión sobre la nueva generación que nadie dentro de Sony Computer Entertainment. Lo que más queríamos era evitar en la máquina un puzzle para los programadores que tuviesen que resolver para hacer juegos de calidad. Bueno, pues a principios del año 2008, Cerny comenzaba a preguntar a los diferentes desarrolladores lo que pedirían a PlayStation 4. Ojo a lo que dice. No es que pudiéramos ir y decir que estábamos desarrollando la próxima generación. En definitiva, queríamos que nuestras herramientas fuesen mucho más ricas y accesibles para nuestros desarrolladores, incluso en la ventana de lanzamiento. Algo que, por cierto, ha sucedido con los principios de PlayStation Vita en cuanto a programación. Por tanto, gracias a las palabras de este creador de PlayStation 4, podemos estar bien tranquilos de que la arquitectura de esta nueva consola de sobremesa de Sony que está por llegar es muy parecida a lo que todos y cada uno de los programadores están acostumbrados a ver en PC. Veremos qué tal suena todo esto luego en la vida real. Veremos si PlayStation 4 se convierte en la nueva consola que sale ganando en los títulos multiplataforma. Pero para todo esto habrá que esperar.